el pedido que solicitaron. ¡Ay, sí! ¡Qué suerte! ¿Me trajiste el pedido? ¡Ay, sí, el pobre! ¡La lavandina! ¡Todo el culo hoy! ¡Hasta papel higiénico trajiste! ¡Ay, sí, por las dudas! ¡Gracias, Dante! ¡Muchas gracias! ¡Qué nervios! ¡Le copé! ¡Dale la propina! ¡Ya vuelvo! ¿Cómo para la limpieza compró? ¡Está limpia! ¿Le pareció a mí? ¡O Violeta estaba muy nerviosa! Sí, lo que pasa es que vienen visitas y están limpiando la casa. Tiene que limpiar. ¡Eso es lo que le sucede! Hablando de limpiar, a mí también hoy me toca. Ah, ¿tenés que limpiar tu casa? No, la casa no, mi cueva. Ay, tenés razón, claro, si los cocodrilos viven en cueva. Yo conozco una canción que dice: un cocodrilo se metió en la cueva. ¿Quién la conoce? ¿Vamos a cantarla todos juntos? ¿Bien fuerte? Bueno, ahí empieza la música y la vamos a cantar y bailar. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró a un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró a un lado y al otro.
Hola, 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 Pepa, hola, mamá Pi.
estacionando el auto. Ay, bueno, mientras él estaciona el auto, ¿qué le parece Pepa y George si los llevo a jugar con la compu? ¿Les gusta? ¡Qué suerte, Pepa, que vinieron! ¡Lo estamos esperando con una alegría! Me voy a ayudar a Papá Pink a bajar las maletas del auto. ¡Ya vengo! ¡Ay, ay, Pepa! ¡La alegría enorme de que estés acá en nuestra casa! ¡Estoy tan feliz que hayan venido todos! Mira, justo estaba por preparar una rica torta de chocolate. ¿Te gusta? ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Tenemos los ingredientes? ¡Por supuesto! ¡Vení! ¡Vamos a la cocina! ¡Vení, vení! A ver, mira, ¿te gusta? Vamos a preparar una rica torta de chocolate y nuestros amiguitos nos van a acompañar con las palmitas. ¡Vamos! Así es, hay que respetar también los semáforos. Ah, vamos a hacer un juego. ¿Qué? Cuando el semáforo está de color rojo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer los autos? ¿Cómo? No se escucha. ¿Qué tienen que hacer los autos? ¿Y cuando el semáforo esté en verde? Ah, lo escuché. ¿Cómo? ¡Ay, muy bien! Pero qué informado están los niños. Esto me hizo acordar a una linda canción que cantábamos hace mucho tiempo. ¡Ay, mira del semáforo! ¿Qué colores tiene el semáforo? A ver. ¡Rojo! ¡Más fuerte, rojo! ¡Vamos a cantar la canción del semáforo! ¡Dale! ¡Sí, sí, me encantaría! ¡Vamos! ¡Vamos! Rojo, amarillo y verde son los colores del semáforo. Tengo un amigo que sus ojos sí me harán. Señor,
Sí. ¿A dónde van a pasar la noche y a descansar? En la habitación más grande para ellos, sí, Coco, sí, por favor, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Yo la verdad que estoy tan feliz, pero tan feliz. Ay, me estoy volviendo loca. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Es una cucaracha! ¡Es una cucaracha! ¡Está jugando con el hilo! ¡Qué se ha gritado! ¡Déjame gritar que estás asustando a Pepa y a Shot! ¡Ay, papá, Daddy! ¡Qué miedo! No, no te asustes, no te asustes. Es una simple cucaracha. Recién, cuando acompañé a Papá Miga a la habitación, que prende la luz, salió corriendo. ¡Cállate! ¡Competí con la siete y no limpié! Lo que pasa es que las cucarachas son fotofóbicas, Violet. ¿Qué? ¿Foto qué? Fotofóbica quiere decir que le molesta la luz. Ella siempre anda en la oscuridad. Cuando prendí la luz salió corriendo. ¡Ay, pobrecita! Y vos limpiás, limpiás y limpiás, Violet. Y todo el tiempo, pero no. Pero sé. Ella hace millones de años que están en la Tierra. Oh, son de la era paleozoica. Ay, sí, pero es una simple cucaracha. ¡No tengan miedo! Señora cucaracha, se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. Qué bombacha mamarracha, le pidieron los ratones, pero a doña cucaracha no le importan las opiniones. Tanto que no tiene las dos patitas de atrás. La señora la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me
¿Qué? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Qué le pasa? No sé qué vamos a hacer. Podemos jugar a algo. Ay, juguemos, ya sé. Ay, vamos a jugar a las payanas. No, las payanas no. Vamos a jugar a la escondida. No, tampoco. ¡A la mancha! No, no. Ay, no querés jugar a hacerla. ¿Qué? Vamos a jugar a cantar una canción con las manitos, así los chicos nos ayudan para que yo no llore más. ¿Querés que cantemos, yo? ¡Ay, dale, dale! A ver, vamos a levantar las manos. Los brazos. Saludamos. Asustamos. ¡Wow! A ver, ¿nos escucha? Vamos a tocar la bocina. ¡Ping, ping! Vamos a subir la escalera. Nos tiramos por el tobogán. Para el otro lado. Vamos a enroscar las manitas para adelante y para atrás. Contamos hasta tres. Cantamos y bailamos todos juntos. Vamos. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la muere la panza, pero no le alcanza.
ratito juntos con Pepe y con la muñequita vestida de azul. ¡Qué suerte, señor! Sigue llorando. Timbre. ¡Ay, adelante! Pasa, Marta Rosa, ¿cómo estás? Pato, pato, al agua, pato, pato, al agua, pato, pato, al agua.
Pablito, gracias. Así que ya aprendiste, Marta Rosa, anda a bañarte. No, Copi, no, no, no voy. Anda a bañarte. Vamos a decirle, anda a bañarte, Marta Rosa. Anda a bañarte. Anda a bañarte, vamos. No, ahí no es el baño. Te tenés que ir al baño. Anda a bañarte, vamos. No, Copi. Voy a abrir la canilla, me introduzco en la ducha. ¡Ay! ¡Ay, qué fría! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay, qué caliente! ¡Me quemo, me quemo! ¿Escuchan el sonido del agua? ¿Te falta mucho? ¡Ya termino! ¡Me estoy enjuagando las patas! ¿Te llevo una toalla? ¡No, gracias! ¡Acá hay una toalla! ¡Esa es la toalla que está en el bidé! Me siento más liviana que nunca. Gracias a ti, Cope. ¡Qué bien huelo! ¡Qué suerte que te hice caso y me bañé! No, pero vos no tenés el pelaje mojado. Déjame ver las orejas, a ver. ¡No, no, 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 no! ¡Déjame ver las orejas! ¡No te bañaste! Vamos a decirle, ¡mentirosa! ¡No seas mentirosa! ¡No te hagas la loca! ¡No te hagas la loca! ¡Con las manos arriba, vamos! ¡Ay, Marta Rosa! ¡No seas mentirosa! ¡No te hagas la loca! ¡No te hagas la loca! Y comienza la música y a cantar. ¡Ay, Marta Rosa! ¡No seas mentirosa! Bien, porque que miente terminas mal y las mentiras tienen patas cortas y te crece la nariz como a Pinocho. Tenés razón, pido perdón y te prometo que no voy a volver a mentir. Ahora sí me voy a bañar a mi casa y vuelvo perfumada a saludar a mis amigos. Bueno, te esperamos. Después vení. ¿Sabes? En la luna. Dale, Pepa. Sí, vamos flotando por el aire. Cuando yo era chiquita, Pepa, me decían, ¿estás en la luna, Violeta? Y yo decía, ¡sí! ¡A la luna van astronautas! ¡Sí! ¡Astronautos! Sí, dijo otra palabra que no sea dinosaurio. ¡Bien! ¿A qué están jugando? Estamos jugando que estamos en la luna. ¡Ay, cómo se acercan ustedes! A ver, venga. ¡Sí, te dejamos jugar! ¡Ay, qué suerte! Bueno, jugamos. Que yo soy el dueño del cohete y ustedes suben y yo lo llevo para recorrer el espacio. No, vamos a arrancar de cero. Vos no puedes ser que siempre quieras estar en primera plana. Pero ustedes no tenían el cohete para viajar. Y bueno, no teníamos, pero estábamos que hacíamos que teníamos el cohete. Bueno, ahora yo tengo un cohete hermoso y salimos a pasear. ¿Quieres? ¿Sí? Bueno, dale, vamos. Espacio y muchas aventuras pasar. Aventuras pasar.
no, porque le mandó un WhatsApp a nuestros amigos. Así es. Fíjate. ¡Ay, adelante! ¡Kevin y Pepito, Viole! ¡Hola! Apenas llegó el WhatsApp de Viole, nos fuimos casi volando a jugar con nuestros amigos. Claro, para que ellos no se aburrieran. Claro, porque Pepa y yo se aburrían y lloraban y lloraban. ¡Qué buena idea tuviste, Viole! Porque es lo que le gusta a nuestros amigos. Dale, y ustedes van a cantar con nosotros, ¿sí? Vamos a sacar una tirita imaginaria y la vamos a mover así, a ver. Los chicos y los grandes también. Maricel, no te veo, vamos. ¿Qué tenemos que hacer con esa tirita, Violet? Vamos a atarla en la punta del dedito. A ver, a la punta del dedo y el dedo. Sube y baja. Sube y baja. Muy bien. Contamos hasta tres. Dale. Y comenzamos a cantar. Vamos. A la una, a la dos y a las tres. Aquí tengo una tirita de hilo imaginaria. La atamos en la puntita del dedo y el dedo. Sube y baja, sube y baja. Jálale la tiritita, tiritita, tiritita.
dejaste explicarte, que hace 3 semanas que lo hice. ¡Ay, negro! ¡No podemos comer eso! Sí, ¡está mal estado! ¡Lo voy a guardar! ¡No sé qué ¡Yor! ¡Mira lo que te traje! ¡Lo encontré! ¡Dinosaurio! ¡Yupi! ¡Dinosaurio! ¡Qué suerte, mamá Pimpo, que lloraba que pedía su dinosaurio! ¡Sí! Sabemos cómo se pone si no tiene su dinosaurio. ¡Ay, ahora el problema es el estómago! ¿El estómago de quién? ¡El estómago nuestro! ¡Nuestro! ¡Tenemos hambre! ¿Qué vamos a comer ahora? ¡No hay problema! Estuve preparando la comida. Nosotros pronto partiremos. Seguiremos nuestro viaje por el mundo. Y ella visitando continentes. Pero sabíamos que la visita era corta y que tenían que continuar con el viaje. Ya tenían todo listo. Yo ya arreglé el auto. Revisé el aceite, el agua y el aire de las gomas. Mañana a primera hora partiremos. Pero antes, cenaremos una rica comidita que yo misma preparé. Una rica torta de chocolate de postre. ¿Qué? Tiramos una vez y hacemos please. Un salto a la izquierda, un salto a la derecha. Dos pasos adelante, dos pasos atrás. El mambo mundial que vas a disfrutar. Chicos gigantes, vamos a bailar. Por América y salte. Pasé por Europa y giré. Llegué a Oceanía y bailan please. Quiero hacer tus aplausos tan así. Las manos arriba en la fila van. Después hacia abajo una vez más. Es muy sencillo, tú lo puedes ver. Lo repetimos una y otra vez.
Ey, tú, ven a bailar, solo tienes que agarrar tu pareja, ya baila. Es el momento que esperaste, ahora solo déjate llevar por la música especial. El nuevo ritmo que traemos para ti, solo tienes que hacer los pasos así. Abajo, arriba, a un lado y al otro. Giramos una vez y hacemos twist. Un salto a la izquierda, un salto a la derecha. Dos pasos adelante, dos pasos atrás. El mambo mundial que vas a disfrutar. Chicos y grandes, vamos a bailar. Pasé por América y salté. Pasé por Europa y giré. Llegué a Oceanía y bailan twist. Y en Asia tres aplausos tan así. Las manos arriba en África van. Después hacia abajo una vez más. Es muy sencillo, tú lo puedes ver. Lo repetimos una y otra vez.